Chicos, ¿cómo están? La verdad me parece muy buena banda, tienen buenos músicos, tienen buena, no sé, imagen, buena todo. Lo que les quiero criticar de pronto es que estaban muy apagados, no sé qué les pasó. Yo sé que la canción es muy suave, pero de pronto no expresaron el sentimiento o la energía que de pronto yo requiero, ¿no? De mi parte. Yo creo que… perdón. Me gustó mucho el trabajo del baterista, me parece muy buen look el que tú tienes, y el vocalista, también me gustó la parte vocal tuya, ¿no? En términos generales yo creo que les doy un 70 likes. Bueno, a ver, hay algunos tornillos que ajustar que me parecen importantes. En lo vocal, principalmente, yo creo que deberías plantearte la posibilidad de cantar y no tocar. Creo que se te interpuso más que ayudarte el hecho de tocar la guitarra ahora. Estabas, inclusive pienso yo que hasta nervioso de cómo estaba el mismo pedestal, a ratos estaba más abajo, te veía esforzándote por cantar en momentos. Me parece que te desenvolverías muchísimo mejor si te dedicas específicamente a cantar. Sentí una, digamos que una energía de parte del resto del grupo como que estaban nerviosos, no sé si es que me equivoco, pero estaban así casi casi asustados. Y les cuento que el momento en el que ustedes tienen una sensación de estar asustados, a nosotros nos vuelven también impacientes, a todos los que los escuchamos, no solamente, sino que dices, ¿cómo me subo a ayudarle a esta persona? ¿No? Tienen que trabajar sobre eso. La única forma de estar tranquilo y seguro es con mucha repetición y ensayo. Sin embargo, pienso y les digo que musicalmente, en cambio,
A mí me gustó muchísimo, hubieron matices, es decir, no fue una cosa plana, hubieron momentos diferentes durante la canción. Pienso que tienen muchísimo potencial, les invito a seguir trabajando sobre eso, pero en estos detalles no se descuiden, no son menores. Puede que la música suene muy bien, pero si es que lo que vemos nos causa ansiedad a los que estamos escuchando, eso se va a ver reflejado también en el éxito o no de lo que estén presentando. Yo les voy a dar una muy buena puntuación, se llevan 80 likes. Así es, muy buena, muchas gracias. A continuación, Juan David. Bien, muchachos, creo que ustedes tienen el problema de los grandes equipos de fútbol, ¿no? Que no solo se les pide que ganen, sino que jueguen bien, ¿sí? Las presentaciones previas de ustedes fueron muy buenas, ¿sí? La de hoy sonó muy bien, sin embargo, me parece que se salieron del estilo que venía manejando Inbetweeners, ¿no? Creo que los otros dos temas venían como en una línea que sonaba muy a Inbetweeners y este ya está como al margen, aunque sonó muy bien. Entonces, a mí personalmente me gusta más como venían sonando anteriormente. Sí, así que de pronto piensen cuando escojan el tema, es un solo tema el que tienen que escoger, así que revisen bien y piensen también en la gente y en la imagen que están construyendo y lo que le pueda interesar al público. ¿Okay? Yo les voy a dar 70 likes. Recuerda que con tus likes, compartidos y views de YouTube, sumados a los likes del jurado, son fundamentales para que tu banda favorita siga avanzando en el Jam Colegial. Solo pasarán las 12 bandas con mayor puntaje. Con el auspicio de Super Paco. Dile al mundo de dónde vienes, Universidad de los Hemisferios. UIO Guitars tiene todo lo que necesitas para ganar este Jam Colegial. Estamos ubicados en la calle Mariano Aguilera y Diego de Almagro. ¡Visítanos! Partiendo de la dificultad de obtener productos de excelente calidad en el mercado ecuatoriano, nace la idea de crear Percusión Ecuador, con el objetivo de brindar a percusionistas y músicos ecuatorianos la obtención de productos de excelente calidad como baquetas, platos, protectores auditivos, así como libros, métodos, play along y demás material musical. Encuentra tu sonido. Percusión Ecuador. Clandestina Records.